Bueno, que hubo una nueva masacre en el departamento del Meta. ¿Qué es esto, por Dios? La gente matándose. ¿De qué se trata? Pues una masacre que acaban de reportar, doctor Fernando. Esto sería la masacre número 80 que ocurre en el año en el país. Eh, sobre esta misma situación habrá que decirlo. La masacre es la... En lo que va a corrido el gobierno Petro desde el 7 de agosto al 19 de septiembre. Ya vamos en 64... Personas asesinadas. En las últimas horas, en Puerto Lleras, en el departamento del Meta, en la vereda, el Caribe, eh, se encontró cuatro cuerpos en la vía que conduce el municipio de Puerto Lleras, eh, víctimas de hombres entre los 20 y los 30 años. Se encontraron cuatro cuerpos. Cuatro cuerpos de, de personas entre los 20 y los 30 años, con impactos de bala y con signos de tortura, es lo que las autoridades han reportado al momento. Bueno, sobre las invasiones de tierras, ¿ha dicho alguna cosa el presidente? ¿Ha dicho alguna cosa la ministra de Agricultura? ¿Y ha dicho alguna cosa el fiscal o el fiscal? Al fiscal se le tragó la tierra. El fiscal desapareció. No existe el fiscal. Pues no, es, no existe nadie. De verdad, la gente está sola. La gente está sola y y lo que vemos es tratando de organizarse para evitar que le sigan invadiendo las tierras, porque aquí una vez invadidos no hay quien los saque de allá. Ya usted escuchó doctor Fernando la amenaza que en Cali le hacen eh, precisamente a uno, a una a una comisaria de, de policía cuando intenta eh, ejecutar un, un desalojo. Eh, la amenaza fue con balas, en una carta, donde le advierten que si sigue insistiendo, pues tendrá que tomar medidas, y pues la medida es clara, seguramente asesinarla, porque qué otra otra, otra cosa puede venir después de enviarle una carta con, con balas adheridas al texto. Más pues, se hacen más no se hace con balas y no matar. Bueno. De manera que eso tenemos, pues, masacre en el departamento del meta, invasiones de tierras en 18 departamentos, dice la Escuela Libertad. ¿Con quién podríamos hablar de la Escuela de Libertad? Hay que hablar con alguien, esto hay que decirlo, esto hay que gritarlo a los cuatro vientos cuando está empezando apenas. Die invasiones de tierras en 18 lugares del país. La gente aprendió el mensaje, lo recibe y lo ejecuta. Se invade la tierra, se utiliza lo que está fácil, lo que ya está sembrado, lo que ya está arreglado de la tierra y después la abandonan. Y entonces viene lo que pasa en Venezuela: el hambre, la, la producción agrícola arruinada. Es lo que pasa. No, ¿no? sé dónde entiende, doctor Fernando, este, este pensamiento socialista que tener tierra hace ricos. No sé dónde se inventan el, el asunto y, y así lo plantean. Y las invasiones de tierra pues no van a parar obviamente y menos cuando recordemos hablan todo el tiempo de democratizar la tierra que ese es el, el, el gran problema. Y uno diría, hombre, el presidente Petro debiera enviar un mensaje que tranquilice. No, él ha dicho en los Estados Unidos que si el mundo necesita alimentos, Colombia es casi la última frontera agraria y que hay que expandir las tierras hacia la agricultura y el alimento y que esta es la forma de, de poder avanzar. Él dice que... Hay necesidad de democratizar la tenencia de la tierra en millones de personas que hoy llamamos campesinos, fue lo que dijo el presidente Petro, y que ese es el nombre de la paz, la tenencia de la tierra. Bueno, desde luego la tenencia de la tierra para quitársela al que la tiene, para quitársela al que la ha trabajado y para quitársela al que trabaja con estos campesinos y los orienta y les paga un salario y les da una manera de vivir en medio de las condiciones que conocemos. Pero hay que democratizar. La palabra es muy bonita, ¿no? En lugar de decir hay que invadir la tierra, en lugar de decir hay que acabar con los campesinos de hoy para sustituirlos por los campesinos amigos, por los que van a aprovechar la tierra mientras la tierra produce algo antes de abandonarla. Entonces es más lindo decir hay que democratizarla. Eso no es democratizar, eh, presidente. La democracia es un sistema de gobierno que consiste en que gobierna la mayoría en que gobierna la gente, eh, muy a distancia de la monarquía y muy a distancia de la aristocracia o de la oligarquía, como usted quiera. Es la democracia, eso es la democracia. Democratizar la tierra no es democratizar la tierra, es quitarle la tierra al que la tiene para darle la misma tierra al que no la ha trabajado y al que no la sabe trabajar y al que no le importa, porque el que ha gastado su vida y probablemente la vida de generaciones, para cuidar la tierra, la cuida, la cuida y la defiende. Al que no le ha costado nada, no le importa. La utiliza lo que la pueda utilizar y después la abandona. Entonces no es asunto suyo, no la tuvo que luchar, simplemente se tuvo que imponer por la vía de la fuerza y con la ausencia de las autoridades. Y yo le vuelvo a preguntar dónde está el fiscal y dónde la procuradora. La procuradora también se silenció. A la procuradora estas cosas no le importan? ¿No le importa la invasión de las tierras en 18 departamentos? ¿No está haciendo lo que corresponde que representar a la sociedad para defenderla en derecho y para obligar al funcionamiento de las fuerzas del Estado? ¿Y los 800 mil millones de pesos que se le quitan a las fuerzas militares por petición del, del ministro de Defensa? Hágame el favor. ¿A qué se le quitan? No es a los salarios, no es a las primas, no es a las pensiones, no es a los gastos fijos. ¿Se le quitan a la operación o no? Bueno. Es lo grave y no dice realmente a qué, a qué apuntan debilitando la fuerza pública, como lo van a hacer doctor Fernando, quitarle 800 mil millones de pesos al Ministerio de Defensa. Claro, lo aplauden los que no quieren tener fuerza pública, pero el resto de los ciudadanos sí queremos seguridad. Algo muy parecido a la crisis que va a generar la ministra de Salud. En el sector, ¿no? Cuando ya dice que no se necesitan 8 billones de pesos, como lo planteaba el gobierno Duque, sino 3 billones de pesos, nos llevan a otra crisis. Esto es una forma de buscar la tormenta perfecta para, vaya uno a saber, si nos van a conducir a la constituyente de la que se habla en el pasillo de Casa de Nariño. Vaya uno a saber. Al gobierno, de hecho, con elecciones simuladas como las que hace eh, Maduro en Venezuela. Él hace elecciones, claro que las hace a su manera, a su gusto, y entonces tiene los resultados que, que tiene desde antes de que las elecciones se hagan. Aquí vimos, recuerde, unas elecciones donde los centros de votación estaban vacíos, la gente no concurrió, la gente no fue, y aparecieron millones de votos. De manera que eso no tiene eh, problema. Siempre hay una tibisa y lucena eh, que intervenga en esta materia. Siempre hay un registrador del Estado Civil. Como el que tenemos aquí en Colombia en este momento. Te Entonces... cuento que revisando, doctor Fernando, qué ha pasado con la señora procuradora, me encuentro que hace unas horas dio unas declaraciones desde Valle de donde ella dijo que ya habían encontrado eh, en algunos sectores eh, del país eh, los problemas sobre invasiones de tierras. Dijo que son mafias organizadas que se mueven con grupos de personas que hacen pasar como reclamantes de tierras eh, o campesinos. También dijo una cosa que es muy grave. Ella dice que hay participación de funcionarios públicos en esas ocupaciones ilegales a predios públicos y privados. Incluso habló de las primeras investigaciones y suspensiones contra registradores. También ha dicho que hay participación de inspectores, notarios, curadores, alcaldes y registradores de instrumentos públicos en el país. Hágame el favor, hágame el favor. Eso fue lo que dijo en Valledupar. No lo dice al aire, busquémosla. Busquémoslo a ver si podemos hablar con, con la señora Cabello. Con alguien, con alguien que diga queremos responder por el Estado de Derecho. Queremos impedir los abusos. Queremos impedir la toma forzosa de las tierras para dejarnos sin comida. Es que entiendan la gravedad. Nos quieren dejar en la penuria absoluta porque así es más fácil dominar el país. Lo primero es que los que pueden salir, salen. Se van de Colombia. Y se van generalmente los mejores primero. Que se sienten más amenazados y que se sienten con capacidad de sobrevivir en otro. Y después se van los demás. Como están aquí en Colombia. ¿Cuántos millones de venezolanos están en Colombia? Más de tres millones, millones de venezolanos, doctor ¿Cuántos millones de venezolanos han dejado el país? Siete 7 millones, millones de venezolanos. Siete millones de venezolanos. Es lo que quieren hacer aquí. Salir de. Proporcionalmente serían los diez, doce millones de colombianos los que tendrían que tirarse al mar o ir a hacer fila en los Estados Unidos a ver si los dejan entrar por algún lugar donde ya está lleno el cupo, ya está lleno el cupo, me parece que estamos llegando demasiado tarde y que no hay un lugar en los Estados Unidos donde podamos refugiarnos. Eh, esto es de una gravedad sin precedentes. Bueno.